Las autoridades de tránsito nacional aplicaron más de 6.000 multas a conductores en la última semana. Las 24 horas del día en 587 puntos críticos, teniendo como resultados que en el 92% de los tramos con cobertura policial no se registraron personas fallecidas ni lesionadas. Requisamos 6.934 vehículos. Transmitimos a conductores y pasajeros mensajes de prevención en accidentes de tránsito. Aplicamos 6.461 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas. Conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad e invasión de carril. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez 79 conductores de motocicletas y fueron trasladados a las unidades policiales. 1.215 por conducir sin casco de protección y se ocuparon 137 vehículos. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, reporta incremento en los accidentes de tránsito. En esta semana contabiliza 1.026 colisiones, de los cuales resultaron 21 personas fallecidas y 62 lesionadas. Destacamos que en 136 municipios de nuestro país no se registraron personas fallecidas por accidentes de tránsito. Ocurrieron 1.026 colisiones, resultaron 21 personas fallecidas y 62 lesionadas. En relación a la semana anterior, se registró la misma cantidad de personas fallecidas, 21. De estos, 12 conductores, 7 pasajeros y 2 peatones. Las principales causas: 11 por estado de ebriedad, 7 por exceso de velocidad, 2 por invasión de carril y 1 por falta de precaución al retroceder. Y nuestras recomendaciones a todas las familias nicaragüenses. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito sí se pueden evitar con actitud prudente y responsable. Para Noticias 12, Luisa Centeno.